Atlético de San Luis abre la jornada 11 del ascenso MX, este viernes en punto de las 20 horas, al enfrentarse en el estadio Alfonso Lastras a los Correcaminos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ambos equipos se sitúan en zona de calificación, al ser el séptimo y octavo lugar respectivamente, tras sumar 15 puntos en el actual torneo, por lo que una victoria de los potosinos podría devolverlos a la parte alta de la tabla general. Atlético dejó ir dos puntos esenciales en casa la jornada antepasada, al empatar con Venados de Mérida. Sin embargo, aún mantiene el invicto en el Coloso del Paseo. Como visitante, los dirigidos por Chava Reyes vienen de sufrir una dolorosa derrota ante el Atlético Celaya, líder de la tabla general. Por su parte, los Correcaminos vienen de sufrir una derrota de visita ante el Club Zacatepec en la Unidad Deportiva Centenario, en la reposición de la que fuera la jornada suspendida por el sismo que afectó México. Atlético enfrentará un duro rival, por lo que se espera un partido de ida y vuelta a pocas jornadas de que termine la temporada regular y se coloquen los equipos favoritos para la liguilla.